Juan Sebastián Cabezas Mora, mi amigo del alma, ¿qué onda, mi hermano? Hola, profe, buenas noches. ¿Vientos o maletas, hijo mío? Bien, todo bien, profe. Me alegra mucho, hijo. Vamos a ver que llegue esta gentecita para empezar esta vaina, muchacho. A ver si acabamos tempranito, que me aplicaron la vacuna y me tiene enfermo, hijo. ¿Cómo vamos, hermano? Bien, bien, profe. Aunque ayer como no, como yo no asistí el miércoles, creo que no asistí. Perdón, el martes. Me quedó un poquito complicado hacer el taller que su merced nos dejó, pero a la final pude hacerlo. Lo acabé como a las 9. Ah, bueno, parce, por lo menos lo terminó, hijo. Sí, señor. Qué bien, hermano. ¿Pero se ha aprendido o no? Claro, profe. Depende harto. Listo, hermano, me alegra. Por ahí vi que van a abrir la ruta 2. Me parece. Estaban mostrando por ahí propaganda. Voy a mandarles a los grupitos. Me la mandó un compañerito de la universidad. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Cómo se llama el hombre? Dígame, negrito, ya se va. Listo, hermano, ya lo tenés. Don Elías Pacheco, mi amigo, ya lo llegó apenas este hombre. Voy a mandarles esto a los grupitos. Profe, eso de la ruta 2, ¿qué es? Me imagino que es como la continuación de este trabajo que se está desarrollando ahorita con ustedes. Me imagino, hermano. Ahí les mando, ahí les reenvié un videito que me envió a mí un colega. Yo no lo he leído. Mentiras, no es de leer. Es como un video de YouTube, pero dura media hora. ¿Y yo con qué tiempo? Por Dios. Entonces, por eso se los reenvié. Pero pues si ustedes son ruta 1, me imagino que eso será ruta 2. Será como de pronto unos lenguajes de programación diferentes o algo así. Imaginaría yo. Pero no he leído el mensaje. Vamos a ver de qué se trata la cosa, hermano. Ustedes que tienen tiempo y están jóvenes y tienen ánimo, hermano. Vamos pues a diligenciar la asistencia, pues, mi muchacho. Solamente tenemos cuatro en este momento, pero bueno. Ahí llegó don Steven también, hermano. Diligénciele a usted que vea. Solamente me han llegado cuatro. Mentira, los pelados llegan por ahí en unos 4 o 5 minuticos. Bueno, hijitos, van diligenciando pues la asistencia mientras llega el resto de la gente, muchachos. Dígame, Martín. Tengo una pregunta. ¿En Dígame. semana de receso va a haber clase o no? Uy, qué buena pregunta para Steven, hermano. Preguntémosle al hombre a ver. Don Steven Bedoya, vea, yo no tengo respuesta para una pregunta que me hace aquí un zumbambico de estos. Que si vamos a ver clases en la semana de receso. Tranquilo, tranquilo, Lian. Bueno, hijos.
Lian, deje de escribir tanta carreta, hermano, y va a diligencia la asistencia, parcero, que llegó tarde 5 minutos, hijo mío. Vamos a ver qué nos contesta aquí el doctor Steven. Vea, muchachos, dice, bueno, 4-4. Dice Steven que sí, que debemos clase común y corriente, muchachos. O sea, que a estudiar juiciosos pelados. ¿Listo? No, 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 usted no está cansado, hermano. Cansado de que esto tan fácil y tan bueno, hijo mío. Bueno, desde por allá usted se conecta a internet, hombre, Pipe Galán, no moleste con eso, parcero, ¿qué pasa? Bueno, hijos, vamos a mirar entonces que ya tenemos por allá todas las del módulo 2, de la sección 2.2, las clasecitas que llevamos esta semana. La última fue pues la de ayer, ya está ahí subida en la plataforma, muchachos, es la número 3. Hoy vamos a ver la clasecita número 4 para que por favor descarguen el material, hijos míos. Lo más juiciosos, bien chévere, qué chévere. Vamos a seguir manejando, trabajando con texto el día de hoy. Entonces, porfa, descarguen el material, hijitos. Listo, ahí está. Van abriendo el Visual Studio Code, que yo haré lo mismo aquí, bien, bien juicioso, porque había reiniciado mi compu. Ahí sigue llegando la gente, qué bien. Bueno, llegaron dos clientes más para clase, muchachos. Eso, Liano, usted es de los juiciosos. Vamos a trabajarle duro todos estos días. Bueno, pelados. Descargaron el material. Diligencien, vea, los dos personajes que acaban de llegar, hijitos. Por favor, diligencien la asistencia para que no nos quede eso ahí pendiente, muchachos. Por favor, Profe, me pasó lo mismo que ayer. ¿Qué le pasó? Que le pasó a usted ayer, que me metí en el link de otra reunión y estaba esperando que iniciara. Ay, ay, ay. A mí lo que me pasó fue que me aplicaron esa vacuna y estoy que me muero, hermano. Maluco, maluco. Pero bueno, hay que hacerle, hay que hacerle. Bueno, hijitos, vamos entonces abriendo el Visual Studio Code mientras que por allá los últimos que entraron diligencia la asistencia, muchachos. Listo, y voy a devolverme por aquí, por ahí les traje. Bueno, entonces vamos a mirar el material, muchachos, que tenemos para el día de hoy. Seguimos trabajando con textos, con color de fondo, vamos a ver algunos temitas nuevos. Ayer vimos unos temitas nuevos, hoy vamos a ver otros temitas nuevos, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a darle el día de hoy. La idea es evacuar todo esto. Espero que todos hayan diligenciado la asistencia, hijos, por favor, que no se nos quede nada por ahí. Vamos a, mire, background color, ya tenemos eso, ya lo hemos trabajado también. La mayoría de estas cositas las hemos visto por ahí a través de ejemplos y todo eso, pero igual vamos entonces a tomar esta guía y a trabajar el material pues, que nos indican. ¿Listo, muchachos? Muy bien, ahí llegó otro. Vamos a cogerlo del cuello que llegó tarde ese diablillo. Juan David Muñoz. No creo que me vaya todavía, hombre, Lian. Vamos a ver qué entre este para regañarlo y arrancamos pues pelados. 8 minutos, un bambico ese. Véalo el otro. Bueno, hijos, voy a abrir por aquí el primer ejemplito que les traje. Creo que habíamos llegado. Juan David Muñoz, diligencia de la asistencia, hijo mío, llegó 7 minutos tarde, hermano, ¿qué pasa? William Oscar Flores, diligencia de la asistencia, abra el Visual Studio Code que vamos arrancando. Listo, yo es que 24, vamos, es en la 34, 37. Listo. Los tipos de... Hay varias familias, muchachos, en el tema de los font. El font es como la letra, ¿cierto? Existen varias familias y, bueno, esto se los voy a contar a manera de chisme, muchachos. Les cuento, no sé si ya estoy compartiendo, sí. Les cuento que algunos navegadores, pero pues eso ahorita es muy escaso, muchachos, pero solía ocurrir hace algunos años, que no todos los navegadores soportaban todos los tipos de letra.
¿cierto? Entonces, créanlo o no, uno puede hacer un navegador relativamente fácil de hacer. Pero la mayoría de la gente utiliza pues, los más populares, el Chrome, el Explorer, el Mozilla, el Edge, en fin. Entonces, con ese tipo de navegadores no hay dificultades, ¿cierto? Pero hay algunos navegadores que no son tan conocidos y que no soportan todos los tipos de letras. Hágale, Juan David, que yo le entiendo cómo es eso, hijo, no hay problema. Pero diligencia la asistencia para que no nos quede eso pendiente por ahí. Lo mismo con William, que llegó tardecito también. Entonces, muchas veces es necesario, digamos, si uno está construyendo una página, uno quiere asegurarse de que la información siempre esté ahí. Si uno pone cierto tipo de letra por estética, pues uno tiene que tratar de que la página se vea bonita, ¿cierto? Y para eso existen los tipos de letra, para hacer ver las páginas más bonitas. Pero en algunas ocasiones, si alguien trata de acceder a la página desde un navegador que no cuente con la capacidad, digamos, de mostrar ciertos tipos de letra, entonces hay que dar unas alternativas. Listo. Es por eso que este temita tiene que ver con eso. Mire, aquí hay unas familias de tipos de letras o family fonts o font families más bien, que se utilizan y cuando yo voy a utilizar un tipo de letra en específico, yo le digo, mire, va a utilizar este, pero si de pronto ese no sirve, entonces utilice este otro. Y si de pronto ese no sirve, entonces vamos a utilizar este otro. En última, lo que uno busca es que la información, sea como sea, les llegue a la persona. ¿Listo? Porque sería muy horrible que alguien trate de ingresar a la página y de repente pues no le salga nada, ¿cierto? Simplemente porque el navegador desde el cual esa persona intentó ingresar no soporta un tipo de letra. Entonces eso sería pues como inaceptable. Entonces es por eso que aquí tenemos un ejemplito de diferentes tipos de letra. ¿Qué estamos haciendo aquí en la parte de estilos, muchachos? Muchachos, en la parte de estilos definimos tres clasecitas, ¿sí? Y ustedes saben pues que la clase se define así. Puntico y después el nombre de la clase. En este caso pues la primera se llama P1. Por aquí más abajito tengo otra clase que se llama P2. Y por aquí más abajito tengo otra clase que se llama P3. ¿Listo? Muy bien. Entonces en la parte del cuerpo traje, inicialmente tenía solamente párrafos, pero quise mostrar una en H1. Vea esta personita, hombre, qué bien alzate. Quise mostrarles una en H1 para que lo viéramos grandecito y veamos la diferencia que hace tener un tipo de letra u otro. Entonces, aquí voy a ponerlo inicialmente así y luego le hacemos cambiecitos para que ustedes se vayan dando cuenta cómo afecta la forma en que uno puede ver la información dependiendo del tipo de letra, muchachos. Hay tipos de letras, pues, que dependiendo de la página también, ¿cierto? Si yo estoy haciendo una página, no sé, por allá de una tienda de tatuajes o no sé qué, pues voy a utilizar un tipo de letra diferente. Si estoy haciendo una página de un consultorio odontológico, pues será diferente y en fin, esto. Lo más común es que se utiliza tipo de letra Times New Roman o Arial. Esto, pero uno lo puede cambiar y hacer ver el texto, la página mucho más bonita. Muy bien, entonces tenemos allá cuando arrancamos en el cuerpo de la página, tenemos un H1. ¿Sí? Y yo a ese H1 le dije, vea, ¿sabe qué? Yo quiero que usted sea de la clase P3. Listo. Recuerden que estas clasecitas así definidas de esta manera no tienen nombre propio, es decir, no le estoy diciendo, es específica para cierta etiqueta. Cuando solamente ponemos el puntico y el nombre de la clase, quiere decir que cualquier tipo de etiqueta puede tener una clase de esas, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, con el H1 quisimos decirle, venga, ¿sabe qué? Usted es de la clase P3. Es decir, a este H1 le vamos a poner el tipo de letra que está definido aquí en el estilo. Listo. Primera opción, ese tipo de letra se llama Lucida Console. Listo. Segunda opción, Courier New. Y tercera opción, pues Monospace. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Aquí llega el H1, ¿sí? Sabe que tiene que pintar CSS familias de font. Lo voy a poner sin la clase primero para que ustedes vean cómo se vea en la ejecución, pues en el navegador. Voy a pararme ahí para que ustedes lo vean. Miren el H1, ¿cierto? El primero que vemos ahí dice CSS familias de font. Esto. Y luego voy a darle control Z a lo que acabo de borrar. Listo, para que me ponga otra vez control Z.
Ahí está, le volví a decir que era de la clase 3. Y miren, en este momento, dense cuenta cómo va a cambiar el título cuando yo me pare en el navegador. Miren, ahí está CSS, familias de font, en el tipo de letra normalito que siempre usamos. Y cuando me paro, miren, lo cambia a este tipo de letra. ¿Sí ven que es una diferencia significativa? Cuando lo ponemos en una letra, pues normal, en un párrafo, eso no se nota mucho. Listo. Sin embargo, las tres líneas siguientes son de párrafos. Listo. El primer párrafo dice: este es un paragraph shown in the Times New Roman font. Este es un párrafo mostrando el Times New Roman, ¿sí? El segundo también es un parrafito, pero ahí le cambiamos el tipo de letra. Miren que no le cambié el tamaño, solamente le cambié el tipo de letra. Ahí le dijimos que iba a ser Arial. A pesar de que tienen el mismo tamaño, en teoría, mire que se ve más grandecita la segunda línea y además como que se entiende un poquito mejor. Eso depende pues de los gustos de cada uno también, ¿cierto? Pero pues es importante saber que tenemos muchos diferentes tipos de texto, de letras. Listo. Y por aquí en la tercera dijimos: ah, bueno, listo. Vamos a utilizar para este tercer parrafito P3, la clase P3, lucida con sol, que fue la misma que puse por allá en el H1 para que la viéramos. Y al H2 que tengo a lo último, que quise decir hola, le puse otra vez Times New Roman. Listo. Ahí está. Entonces ahí tienen las diferentes, pues, tres ejemplitos. Listo. Porque ahorita les tengo un ejercicio para que hagamos, para que miremos todos, por lo menos muchos de los tipos de letra que tenemos por ahí disponibles. Listo. Control C. Ahí está. Y les voy a copiar esto allá en el grupito de WhatsApp, grupo 28. Véalo ahí, chévere. Y ya ve, ahí les mandé un video que me mandó un colega. Control B. Les mandé un video que me mandó un colega donde están haciéndole propaganda, es que a una ruta 2. Me imagino que. Pero ese, yo intenté abrirlo, pero dura media hora y yo no me voy a poner a ver eso. Demasiado largotote, pero a ustedes les puede interesar. Entonces ahí se los puse. Muy bien. Listo, hijos. Entonces copien el código que les puse ahí en el grupito de WhatsApp, por favor, para que lo pongan allá en el visual y lo ejecuten para que vean la diferencia entre los tipos de letra. Listo. Muy bien, muy bien. Les cuento que hoy me encuentro un poco maluco, muchachos, porque me aplicaron la vacuna y me está dando durito. En la primera no sentí nada, pero en esta tengo un malestar más aburridorcito. Entonces, quiero proponerles que en lugar de hacer un descansito en la mitad, salgamos un poquito antes a ver si me acuesto, muchachos. Obviamente, si están de acuerdo ustedes, porque me tiene esto muy, muy maluco. El que diga que no, con uno solo que diga que no, le damos hasta las 8, pelado. Listo, pero quiero pues como comentarles a ver si ustedes qué opinan. Que normalmente, y ustedes me conocen hace como 3 o 4 meses, ¿sabes? Yo no le saco el cuerpo al trabajo, pero es que sí estoy, me duele la espalda con toda la vaina. Además, como una cosa aquí maluca en la garganta, ¿no? Entonces, a ver si después, si me acuesto un poco más temprano el día de hoy, a ver si no perezco o si no me les voy, como decía por allá el doctor Lian. Mañana es peor, ay, granizo, menos mal que mañana no tengo clase con ustedes, pero sí tengo clase a las 6 de la mañana, de 6 a 10 de la mañana tengo una y de 10 a 12 otra. Es un día bastante pesadito. Pero bueno, hay que hacerle, hay que hacerle. Ah, venga, mañana. Voy a revisar, voy a revisar. Mañana tengo. Ah, no, mañana tengo de 7 a 9 nomás. El sábado es el que es canalla. Tengo una de 6 a 10, otra de 10 a 12, otra de 1 a 3, otra de 3 a 5. Uf, solamente tengo una horita de descanso. Y sábado, ay, 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 ay. Bueno, hijos, copiaron el codiguito allá, muchachos. Espero que sí o no. Muy bien, ahí está, tipitos de letra, suave. Hoy los voy a poner a trabajar a ustedes para que aprendan que la vida es dura. Entonces, como ustedes van a trabajar tanto, tanto, tan juiciosos, entonces yo les voy a poner 30.
Sí, señor. Ahí. Este es el que les acabo de mostrar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, muchachos. Aprovechando que yo estoy enfermo y ustedes no. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a poner un taller y ustedes me van a poner, así mismo como puse esos parrafitos ahí, ustedes me van a utilizar todos esos tipos de letra, muchachos. Yo les voy a dar 6, 8 minuticos para que hagan eso. Se los voy a dejar ahí proyectado. Listo, me van a hacer un ejemplo con cada una. Con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, para que conozcamos los diferentes. Algunos, pues, algunos, porque hay muchísimos tipos de letra. Algunos de los tipos de letra y me lo van mandando al grupito de WhatsApp. Listo, y me ponen el nombre, por favor. O sea, profe, que cada línea de párrafo debe llevar un tipo de letra diferente. Exactamente, entonces ustedes aquí van a poner P, P1, por ejemplo, y la P1 entonces se va a convertir en Arial. La P2 se va a convertir en Verdana, la P3 se va a convertir en Helvética y así sucesivamente hasta que me hagan uno de cada uno de estos. Listo, hijo. Es más, no lo hagan con P, háganlo con H2 para que quede más grandecito y veamos la diferencia mejor, porque cuando la letra es tan chiquita, uno casi a veces ni siquiera alcanza a ver la diferencia. Listo, entonces lo hacen con H2 o con H1 para que miremos cómo queda cada uno de esos. Son 2, 4, 6. Ya ni veo, 2, 4, 6, 8, 10. 10 tipos de letra, 10 minutos. No, mentiras, imposible que se gasten 10 minutos, 5 minutos. Listo, hijitos, ahí está. Primera tarea. Hágale, pues, voy a ir a buscar ahí como un té o alguna cosa, a ver si se me quita esta vaina.
No veo que me haya llegado ni uno. Ni uno solo. Qué berracos tan lentejas sea, María. ¿Me puede mostrar los tipos del extra? Claro, parcero, o bien pueda, de comparta usted. No, Pero no, no, solamente. que usted los muestre, porque en verdad yo Ah, no sé qué es. zumbambico, yo pensé que ya había acabado, hermanos, pero pues. Ahí está, pues. Le voy a compartir, profe. Ahí ya, gracias. No pensé que era que ya había acabado, hermano. El que lo tenga bici. Profe, yo creo que ya yo lo tengo. Comparta, hijo. Este man es un mago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Primero que coronó. Muy bien, hermano. José, démosle un chancecito a los otros que acaben, hermano. Profe, pero tengo una duda. Dígame, En hijo. el visual, cuando uno va a colocar el tipo de letra, no sale, por decir, hay tipos de letras que uno coloca y inmediatamente, apenas uno empieza a escribir, él termina la palabra, pero habían otras que solamente tenían que colocarlas completas porque no salían en el visual.
Ah, sí, no, es que no todas están, no todas están, porque como esos son plugins que uno instala, ellos ponen las más comunes, pero hay montones de tipos de letra que no, ni siquiera salen ahí en esos plugins. Él reconoce algunas, Ay, las más comuncitas digamos, a mí no me detectó la cursiva. nomás. Ay, yo me demoré, o Pero si sea, usted ya yo lo la... había terminado, pero ya yo lo había terminado, pero me demoré con analizando esa parte porque no sabía si me iban a salir o no. Pero ahí le salieron los 10. No las Sí, detecta, señor. pero si uno escribe todo completo, le salen. Sí, eso vi. Bueno, ¿qué me están pidiendo los tipos de letra para otra gente que no ha acabado? Pipe Galán ya lo hizo, José también. Ahí está compartiendo, pues, muchachos. Listo. Tengámosle un poquito de paciencia a esos viejitos. Vea lo juicioso el Elías también. Lo veo bien a este man. Lo veo bien. Sí, señor. Otro que bacaneado. Me falta mucha gente pelados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No los veo camellando. Si yo que estoy enfermo y aquí estoy sentado dándole duro. Esta gente.
llegó otro. Jesús David Cristancho, te veo volando. Vamos a ver cómo le quedó eso a este mancito. Esa vaina, muy bien, papá. Una, dos, tres, cuatro, seis. Sí, señor. Otro, William Flores. Y yo pensé que el man era vago y vea, resultó bueno. Sí, señor, muy bien. Otro. Alejo Ramos también. Ah, no, no, coronamos, pelados, coronamos. Coronamos. Vamos bien, me faltan como tres personajes nomás. ¿Qué pasa, locos? ¿Qué pasa, locos? Profe, dígame, hijo. Tengo una pregunta así como general. Ya nosotros nos vamos a volver a dar Python. Una pregunta capciosa. Sí, señor. Una cascarita, pues, cascarita. Pero yo miro, a ver, hermano, peguemos la miradita, a ver. Yo, vamos a ver hasta dónde tengo clases montadas. Creo que solamente hasta este módulo, pero voy a chismosear, a ver. Voy a chismosear, a ver qué dice aquí, chino. Vamos a ver, voy a meter a ver si encuentro ahí, porque no, yo creo que lo que sigue es otra vaina, che. Puede que tengamos programación en, orientada a aplicaciones móviles, eso es posible, pero es que ustedes son los que tienen el plan de estudio, hermanos. Tengo que me pregunta esa vaina, mi che. Cuando ustedes se matricularon en esto, ¿qué les dijeron? Yo... Vea, yo tengo aquí sección, no, solamente, ah, sí, mira, de la sección 2.3, miremos, a ver, clases 3 y 4. Vamos a ver qué dice por aquí. Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, hay por allá cositas de HTML, pero con Django. Para hacer unas plantillas para aplicaciones web. Eso es lo que estoy viendo aquí. Eso es lo último, pero bueno, eso es de la sección 2.3. Listo, y vamos a ver la sección 2.4, a ver qué tiene por ahí. Semana 1. Ah, no, solamente tengo hasta la sección 2.3, pero no habla de Python, solo habla de Django, que es para hacer aplicaciones web. Listo, Django. Pero okay, profe. Eso va de la mano de Python y eso va de la mano de SQL, chino. Entonces, sí, vamos a trabajar más cositas de programación. Ah, sí, sí. Sí, vienen más cositas de programación, doctor. Por ahí estoy viendo, pero no, antes ustedes deberían chismosearme. ¿Ustedes cuándo les dijeron que terminaba todo esto? Con idea. Zumba, picos. Bueno, ¿quién falta, pues, pelados, que nos quedó, se nos fue la noche aquí? Yo con este sueño. ¿Cómo vieron la metida de pata de ese mancito del J Balvin? ¿Sí pillaron o no?
Bueno, sigamos porque esta gente está muy lenteja, chinos. ¿Quién se va a quedar validando inglés? No, hombre, no, no, imposible. Bueno, listo, dejemos pues esa vaina porque ustedes están muy lentejas, muchachos. Vamos a hacerle a esta vaina. Esta vaina, toda tu pantalla, tan, 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 tan. Listo, sigo con esto. Bueno, ese era el 37, vámonos con el 31, el 38. Este otro para ustedes, papás. Este se los voy a pasar y ustedes me dicen qué hace cada uno de ellos. Su avena es para poner imagencitas dentro del texto. Ay, qué belleza, sí, es muy bueno. Copia. Apenas, apenas para mí que estoy enfermillo. Para maltratar a los demás. Ahí se los pongo, hijos. Vea, aquí me llegó el de Kevin Alzate también. Y eso que llegó tarde el man. Llegó 10 minutos tarde. Sí, diligenció la asistencia, Cheno. Porque si no, Ceroski, Ceroski. Control B, ahí se fue. Bueno, ese lo van a ejecutar, lo analizan y me van a decir para qué sirve cada uno a mis hijos queridos. Ahí está. Suave, ¿no? Son para meterle imágenes dentro del texto, pero ya ustedes me dirán qué hace cada uno de ellos. Juan David Muñoz también lo veo juicioso, muy bien. Poco juicioso, pero bueno, algo es algo. Ahí les mandé pues el código, chinos. Ya llegó el de Juan David Muñoz. Se salvó de chiripa, lo salvó la campana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, 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 los 12 apóstoles. Ay, 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 ay. Profe, ese ejercicio no fue el que hicimos ayer. No, es totalmente diferente. Ese man sí sabe. Y lo importante es que, mire, muchachos, nadie se va a aprender todo eso de memoria. La verdad, Pachucho, pues, si yo me pongo a decirle que se tienen que aprender todo eso,
les estaría siendo un tirano, villano, malvado, y le estaría dando la razón a Valentina que cree eso de mí. Entonces, nada, es como para que lo tengan ahí en la cabeza, pues, de que eso existe, y en algún momento ustedes, pues, cuando lo necesiten, buscan, ¿cierto? Pero uno no se va a acordar toda esa vaina, pues es imposible que no se acuerde de todo eso. Bueno, me estaba viendo un documental de Bill Gates, ese man sí es un teso, parce. Se aprendió de todo. Este es otro ejemplito de... Este tampoco. Mire, este también, mire, aquí pasa una cosa, muchachos. Ya les voy a mostrar. En este ejemplo, yo personalmente no alcanzo a ver la diferencia entre dos de los tipos de letra que se pueden generar ahí. Profe, no está No, compartiendo. ya le vamos a compartir chinazos, esto era parcero. Ahí va. No, es que estoy como aturdido, parcero, que me tiene eso. Oiga, queda uno como embobado, hermano. La primera vacuna no me hizo nada y esta sí. Me dejó maluco. Siento como si me fuera a dar una gripa tenaz. Bueno, póngale pues cuidado, hijitos. Aquí nos hablan de el estilo del font, ¿sí? Hay uno que es el normal, pues que eso pues, obviamente ni quiere hay que ponerlo porque es el normal, ¿cierto? Pero lo puse ahí para que viéramos la diferencia. Otro que es el itálico y otro que es el oblique. Estos dos para mí son exactamente iguales. Yo lo voy a ejecutar para que ustedes lo vean, pero les voy a pasar el código para que lo pongan allá en sus navegadores. Pero para mí esa vaina no tiene ninguna diferencia, a no ser que yo esté muy ciego, pues. Pero la verdad, yo los veo igualiticos. Véanlos, los últimos dos. Se supone que este es el itálico. Parce, yo veo esa vaina idéntica al de abajo. ¿O será que está un poquito más acostadita? La verdad, para mí esa vaina es igualita. Les voy a pasar el código para que lo pongan ustedes allá y lo miren de cerca, pero para mí esa vaina es idéntica, idéntica. Y eso mismo pasa con otro ejemplito que tengo aquí para pasarles. Con el peso de las letras, pues, parce. Ahí hablan de cuatro y yo veo dos y dos. Yo no veo la diferencia ahí con el otro. Era grupo 12, grupo 12, grupo 12. Control B. Ah, es que grupo 12, nombre. Con No, eso, grupo 12, sí, coge. ve cómo estoy, parce. Es que no estoy como embobado hoy. Ay, María, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena. Ojalá que. Control B. Ahí está. Esos tipos de letras para mí son idénticos, chinos. Bueno, péguenle la miradita en su navegador a ver si ustedes le encuentran la diferencia. Yo pues los vi muy, pues mejor dicho, no idénticos. Idénticos. Aquí hay otra vaina que habla de el peso. Aquí se los voy a mostrar. Nos hablan de un peso normal, un all-rider que supuestamente es más delgadito, un bold que es gordito y otro que dice ticker. Para mí, el normal y el lighter son idénticos y el bold y el ticker y el bold y el ticker son idénticos. Pero voy a ponerlo ahí para que ustedes lo vean. Ah, bueno, pero analicen el que les mandé a ver si ustedes le ven diferencia de edad, porque yo pues no le veo diferencia. Y mire estos. Se supone que este es normal, este es lighter. O sea, entre estos dos yo no veo diferencia alguna. Profe, no sé si creo que mantengo el mismo código ahorita. Otra vez, este. Sí, profe, usted lo volvió a mandar, es el mismo. ¿Cuál? Pero no es este que tengo aquí. No, señor. Es el de los tipos de letra que yo les decía que eran idénticos. No, Ese no. falta por No, usted enviar. nos envió el de la imagen otra vez. Ah, no, parce, yo soy el peor. Sí, que es que ya no, mi cabeza no está funcionando, muchachos. Ya les mando entonces el de los tipos de letra. Entonces miren este primero, control B. Miren ese primero que les acabo de enviar ahí, antes de que pasemos a analizar este otro. Péguenle la miradita a ustedes en el navegador, a ver si ustedes le ven diferencia a eso.
y ya pasamos a analizar este que tengo aquí. ¿Sí lo pillaron? Yo lo veo igualito, pero ustedes están más jóvenes y ven más. Y entonces con este me pasa lo mismo. Yo estos dos los veo idénticos, pero ahora que los marco, me aparece como, bueno, no sé. Yo los veo iguales, pero bueno, ustedes me dirán. Voy a copiarles este y se los pego. Y miren este también, a ver. Es como más ajustado, a mi parecer. No te que no los digo primero. Pero son casi, pero son muy parecidos, ¿sí o no? La letra es parecida, pero es más acostado. Ah, bueno, ahí está. Ustedes que ven, yo pues para mí es la misma vaina, chévere. Y yo veo una, yo no la sería capaz de distinguir, pues, la verdad. Ahí les voy a mandar este para que ustedes pillen, que ahí pasa algo muy similar. Yo los veo igualitos, pero ustedes seguramente sí le alcanzan a ver la diferencia. Profe, volví a enviar el mismo, ¿no? No jodas. Dice que estoy mal, che, no estoy mal. Estoy malangas, malangas, 42. Entonces era este, hermano. Ténganme paciencia hoy. No. Acúsenme, les toca acusarme ahí para que me regañen, porque yo la verdad hoy sí estoy como que veo doble, chinos. ¿Quién se está viendo la serie de los coreanos? Está en nada, en serio. Parce, una locura. Fue en el capítulo 5. The Squid Game. ¿Sí pillan diferencia en ese, muchachos? Profe, la verdad, yo lo veo igual. Yo también lo veo igual. Se supone que son distintos, pero... Bueno, hay que creer, hermano, porque ¿qué hace uno ahí? Los que saben son los que saben. Bueno, este sí, pues es mamey, este sí es muy fácil, igual hagámoslo. Este habla solamente pues de los tamaños, ¿cierto? Entonces, aquí sí se pone claramente, además yo puse unas diferencias grandototas. Vean, los tres puse H2. ¿Listo? Este es un H2.
de la clase A, que es de 40 píxeles. Este es un H2 de la clase B, que es de 130 píxeles. Y este es un H2 de la clase C, que es de 14 píxeles. Listo, este sí ya es un parrafito normal y normalillo. Pero ahí sí se ve pues claramente la diferencia. Uno le hace cambios aquí, pues, cambiamos este 130 por un 100 para que pillen. Ahí sí, pues, se nota igual la diferencia. Igual les voy a pasar este codiguito para que tengan ahí de referencia para cuando vayan a hacer cambios y eso. Control C. Ahí les envié ese, pues, el de los tamaños, para que lo miren. Vamos con otra vaina. Ah, este es muy bacano. Ah, no, este no sirve para nada. Este es para ponerle colores a los enlaces. Esto se los voy a mostrar cómo queda. Mire, los enlaces se ponen dentro de una etiqueta A. Listo. Y pues hacen algo así como esto. Entonces, normalmente pues son del mismo color o a veces azulitos con un subrayado ahí debajo. En este caso uno le puede decir que le cambie el color a verde o a rojo, a lo que ustedes quieran. Listo. No pasa nada. Ese pues es muy sencillo. Igual se los voy a enviar. Pero hay otro que es más bacano que le cambia los colores cuando uno se para en él. Pereira, control C. Control C y ya los pongo ahí. Control B, véalo ahí. Ese es el 45 y ya le voy a poner 46, que es más bacano. Este sí es bacano, póngale pues cuidado, este sí es chévere. Mire este. Ese rojito es el link. Listo. Entonces, si yo ahí lo tengo en rojo, ¿sí o no? Entonces yo le digo ahí simplemente que la es un link y que es rojo. Muy bien. Si yo me paro en él, se pone de otro color, rosado. ¿Te pillan? Solo compararme. Y aquí abajo me muestra la dirección a la cual me llevaría. Si ustedes se fijan aquí en la esquina inferior izquierda del navegador, cuando yo me paro en el link, él me muestra la dirección a cual me llevaría. Pongámosle una dirección normal, está ahí, por ejemplo. Mire, despille pues. Si yo me paro, se pone de otro color. Y si le doy clic, se pone de otro color. Pues, pero eso queda muy payaseado igual. El que lo quiera usar es un país libre. Listo, ahí va. Lista la vuelta. Ese es otro mismo.
Este ejemplito es muy bacano, este que traje aquí, porque tenemos un link, ¿sí? Pero ese link parece que fuera como un botón. Aquí decimos, dentro de un par, bueno, tenemos primero un H2 que dice que es un link, un botón de un link, ¿cierto? Y el parrafito dice que es un botón como si fuera un link, como estilizado como un botón. Listo, aquí tenemos pues la referencia a la página donde se dirigiría, no sé qué, y dice oprima aquí, póngale pues cuidado muchachos. Resulta que por aquí dice que para los A, es decir, para ese link que tenemos ahí, él está armando un montón de cosas. Vea, lo volvió un color de fondo verde, la letra blanca, le puso un padding de 18x40, que ya sabemos que es el colchoncito alrededor. Entonces, ese 18x40, ese 18 píxeles por 40 píxeles, va de color verde, la letra va blanca, entonces queda como un rectangulito y al interior va a decir oprima aquí. Listo. Extra line, vamos a colocarlo aquí, center. Listo. No le tiene text decoration, display inline block, bueno. Póngale pues cuidado, pilas pues. Ah, bueno, con ese display inline block, lo que hacemos es que pone el texto, no pone como el cajoncito aparte y el link aparte, sino que pone el link adentro del cajoncito. Listo, póngale pues cuidado lo bacano, esta vaina, pilas, chévere. Mire, si yo me paro ahí, se pillan. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo mismo. Dice, así como hicimos el anterior, a Hoover, aquí dice, el link, aquí lo cuadra, pues, como tiene que ser el rectangulito ahí de 18 por 40, ¿sí o no? Pero aquí dice que cuando pasen por ahí, eso quiere decir Hoover, o cuando esté activo, se ponga de color rojo. La berraquera, ¿sí o no? Suave, y si viendo ahí, pues no me va a mandar para ninguna parte, pero le puedo cambiar esto a que me mande alguna vaina. ¿Por qué no puede conseguir YouTube ahí? Porque hay que darle http://. Bien, sí. Ahí lo voy a mandar para allá. Bacano ese botoncito, pero de otros colores, porque eso está muy chillón. Control C. Control B. Ahí está. Cópienlo allá, pues, para que lo miren funcionando, muchachos. Listo. Esto sí, ahora sí me desquito yo. Me voy a desquitar, voy a dejar de compartirles aquí. Voy a hacerles la maldad china. A ver si han parado bolas pues en todo esto que han aprendido conmigo. Y así yo me desquito y descanso. Qué belleza, véanlo aquí. Me van a hacer esta vaina, pelados, destruidos todos. Para ponerse las suaves.
Profe, no está compartiendo. No, ya voy a compartir. Espera, yo los destruyo psicológicamente primero. Ya los voy a poner ahí. Porque les voy a poner, solamente les voy a compartir cómo queda una ventana. Esto es lo que tengo que, tienen que hacerme. Mire, y el que va terminando se va a ir a jugar play porque yo estoy muy enfermo. Véalo ahí. Ustedes ya saben hacer eso. Porque ya lo hicimos además una vez. El que termina se puede marchar. Pues me lo tiene que mandar primero, si no le pongo cero. ¿Qué hubo? ¿Muy difícil eso o qué?
Ni uno. No lo puedo creer. Hijos, ¿cómo así? No, nada. Ni uno. Eso lo sigo haciendo. Bueno, me van mandando la fotico al WhatsApp el que va acabando por...
No, chinos, ¿qué pasa? Pelado, ¿saben qué? Yo estoy muy maluco. Si quieren, terminen eso y me lo mandan cuando acaben esto. Chao, profe. Listo, mis hijos. Un abrazo para todos.
Hijito, nos vemos mañana. Voy a pagar el compu ya, mi hermano. Ah, o nos vemos el lunes.